estamos muy satisfechos por cómo están transcurriendo y a las 8:30 de la mañana empezaron a sesionar las dos primeras mesas sobre las, bueno, ahora en breve está previsto el acto de apertura y a continuación la conferencia de la doctora Sonia Tell, que es una investigadora muy reconocida de CONICET y docente investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Son 3 días de actividad. Son 3 días de actividad. El programa está organizado en torno a 10 mesas que van a sesionar los distintos días, miércoles, jueves y viernes. Y además de la conferencia inaugural, después cada día se va a desarrollar un panel. El del día de hoy está vinculado con los proyectos y programas de investigación que se están aprobando en este momento en toda la universidad y que son los que van a, digamos, organizar la investigación o nuclear la investigación en los próximos 3 años, que se va a hacer una presentación con una modalidad de pósters. El día jueves tenemos previsto un panel donde distintos tesistas de posgrado en distintos niveles, de maestría, de doctorado, van a contarnos cuáles han sido sus experiencias, sus avances, sus retrocesos, sus dificultades en eso que es el transitar las carreras de posgrado. Y el día viernes está pensado un panel que está vinculado con la extensión universitaria, las prácticas sociocomunitarias, la comunicación pública de la ciencia. Así que, por supuesto, todo eso sesionando en conjunto con las distintas mesas. ¿Se han establecido ejes temáticos particulares para este encuentro? Sí, nosotros hicimos una convocatoria amplia tratando de recuperar los ejes temáticos que nosotros sabemos que nuclean a las investigaciones del departamento, de los docentes e investigadores del departamento de historia. Y después, una vez que recibimos los resúmenes, los hemos vuelto a aglutinar. Y les hemos puesto a todos, hemos encabezado el título de cada una de las mesas con la palabra historia, historia y memoria, historia y frontera, historia y perspectivas latinoamericanas, bueno, más o menos algunas de las que recuerdo.